camino. Hay tres elementos que la mujer tiene que la sociedad en general tiene que enfrentar. La triple jornada de la mujer, o sea, jornada laboral, jornada doméstica dedicada a la limpieza, al cuidado de la hogar y la jornada de crianza de los hijos. Entonces la sociedad tiene que abordar esos dos aspectos que son el aspecto doméstico, asumirlo ya públicamente, y el aspecto de la crianza de los hijos, asumirlo públicamente. Entonces la propuesta nuestra de crianza en tribu es una propuesta que se orienta hacia allá. Incluso, en realidad, la crianza en tribu fue una alternativa que le dimos a la lucha que veníamos dando por la creación de lo que se ha denominado convencionalmente guardería infantil en la Universidad Bolivariana. Pero que nosotros le dimos otra denominación, Centro de Atención y Estimulación Infantil, para que no se viera como un depósito de niñas y de niños, de los estudiantes, de los trabajadores. Ese primer semestre que empecé a venir con mi hija, bueno, era todos los días, nunca faltaba clase. Y venía con mi hija, me traía una sábana con los juguetes para que ella gateara, me preocupaba mucho eso, como cargarle encima todo el tiempo y que no tuviera cómo moverse, pero bueno, allí también con el apoyo de los profesores que son comprensivos. Entonces, bueno, estar con ella en clase, se portaba muy bien, le daba teta siempre. Cuando ya lo pedí, con eso se calmaba muy rápido. No teníamos las quejas de que, ay, Mora sí llora. Nosotras tenemos en esta universidad un 80% de estudiantes que son mujeres. Es impresionante esa cifra, ¿verdad? Pero es real. 80% de mujeres. De ese 80% tenemos un gran porcentaje de mujeres que son madres. Y de esas que son madres, tenemos un gran porcentaje que son madres durante su estudio. Si tú vas a entrevistar a una madre trabajadora, que era lo que le decía yo a Jesús, bueno, enfocarte en la importancia del postnatal, que ese es el tema que está, o sea, desde el punto de vista humano. ¿Qué significa separarse de tu bebé, tener que dejarlo? ¿Cómo hiciste con la lactancia materna? ¿No? ¿Quién te apoya? O sea, y resaltar esa lucha cotidiana de cónchale. Ir en la mañana, llevar al bebé a la guardería, venir, ir a las actividades. Y si algún día te toca traerte a tu hijo a clases, ¿cómo te fue, no? O al trabajo. Yo digo, mamá, este cónchale, un día no pude dejar al chamo, se enfermó, entonces tiene que venir al trabajo con el niño. Si hubo algún tipo de comentario incómodo en el ambiente, o sea, siempre alojar ese tipo de cosas, ¿no? Había un proyecto de crear esa guardería ahí en el estacionamiento universitario con 2.000 metros cuadrados de construcción. Entonces nosotros le agregamos la posibilidad de que eso se convirtiera, además de guardería, en un centro de preparación a las madres embarazadas e incluso un centro de atención al parto natural y también de posparto, con un comedor, con comida específica tanto para los niños y las niñas como para las madres embarazadas y las madres que estaban lactando a sus hijos. Lamentablemente se decayó, y se cayó porque la información que nos dieron, que nunca nos dieron información oficial, era que la universidad no podía seguir impulsando esto porque la universidad era objetivo político militar de la oposición. Eso fue en el año 2005. La idea es que desde la universidad haya mecanismos para apoyarlos. No sé, o sea, lo de la guardería es una cosa. También darle la oportunidad de entregar trabajos a distancia, de que si faltan a clases por una cuestión de salud de sus hijos se lo justifiquen también, porque a veces no se lo aceptan. O sea, si no es de tu salud personal, yo conozco mamás que no, pero es que tenía que llevar a mi hijo, entonces no. Que eso se les reconozca, ¿no? Cito algunos artículos de la Constitución. Ya, pregunto, ¿entonces nos vamos a quedar solo con los estudiantes? No, también las trabajadoras. Pues te digo, fíjate, no está reflejado ahí. Entonces, bueno, eso es una cosa que hay que modificar. Quisiéramos contar con una estructura más adecuada, con la comprensión de la institución. Por lo menos hay algunos casos en los que se nos hace muy difícil asistir a las exposiciones, a los exámenes con los niños, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una guardería aquí o un lugar de cuidado, ¿no? No sabríamos qué nombre ponerle todavía, pero guardería no, porque tampoco sería ese concepto de dejar depositados a los niños ahí 8 horas, sino más bien debería ser que la sociedad fomente esa fusión entre
entre los bebés y sus familias. Hemos hecho otro tipo de evento para combatir, ¿no? Nosotros además formamos parte de la Araña Feminista y entonces convocamos a todas las personas del colectivo feminista para que participen con nosotros en la organización de estas actividades y bueno, nos ayuden a pensar qué es lo que queremos hacer y ver cómo es que lo vamos a hacer, cómo es que lo vamos a lograr. Pero bueno, es un trabajo de hormiguitas cuando no se encuentra el apoyo institucional. O sea, realmente nos ha sido muy difícil concretar este proyecto porque no se nos apoyaba institucionalmente. Esa es la verdad. No solo es mi situación, es la de muchas madres que viven aquí, que vienen a la universidad, incluso con bebés de 3 meses. Se vienen a la universidad con sus hijos porque... por varias razones, ¿no? Primero porque las mamás nos sentimos muy inseguras de dejar a nuestros bebés tan chiquiticos en una guardería. Entonces preferimos cargarlos encima, venir a clases con ellos, hacer todo que dejarlos allí. Pero también hay muchas mamás que no tienen el apoyo de nadie, ¿no? O sea, que por más que tienen la familia, cada quien trabaja, hace sus cosas. Fíjate, si yo estoy aquí desde el 2004, en la Universidad Bolivariana, y estamos en el 2012, y nosotros no hemos logrado un centro de atención para los chamos. Y eso es prácticamente desde el 2005 que nosotros tenemos esa lucha. A mí quien me da ánimo de verdad es el presidente. Me da ánimo porque él siempre tiene esa actitud tan positiva. Esas cosas tan terribles que para mí es terrible lo que le está pasando y sin embargo tiene el ánimo de saber de dónde es que va a sacar los recursos, qué es lo que se va a inaugurar, cuántos viejitos es que se le está pagando su pensión y a mí eso me motiva a seguir adelante. Busca y explícale a la madre, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la cosa.